Hola, hola familia, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Magali Contreras. Para todas las personas que son nuevas llegando aquí a mi canal, pues les doy la bienvenida. Gracias a todas las personas que se están suscribiendo, ya que todos los días se están suscribiendo de 10 a 15 personas. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por elegir mi canal, como se los digo. Y pues si estás viendo este video y no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que formes parte de mi familia. Entonces no olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. El día de hoy es sábado, siguen trabajando aquí en la casa. Yo acabo de llegar de la frutería, o sea, de comprar fruta y verdura, un poquito que me hace falta para la casa. No voy a cocinar porque para hacer almuerzo, porque ayer me sobró espagueti. Tengo frijoles chinitos con unos chiles güeros. También tengo un poquito de nopales guisados, pero creo que eso ya no los vamos a comer. Pero acabo de traer mi mandado, que es de verdura. Así que bienvenidos a un video más. Les voy a mostrar lo que compré ahorita esta mañana. Miren. Y disculpen, pero como estoy limpiando la verdura, pues la estoy tirando ahí al piso. Miren cómo está ahí la casa. Esta mañana compré unas mandarinas. Compré también 4 manzanas, 2 rojas y 2 amarillas. Compré plátanos, compré aguacates, compré papas, compré cebollas. Y compré bastantes tomates de cáscara, ya que pues son los que a mí más me gustan para hacer mis salsas. También compré limones. Los limones van a ir en el refrigerador. Y los tomates van en una cubeta. ¿Dónde está esa cubeta? Es una cubeta amarilla porque yo los lavo. Los lavo siempre para... Los voy a poner aquí. Miren cómo está otra vez el patio. Lleno de herramienta, pero pues no importa. Eso es parte de lo que andan haciendo aquí. Me acabo de tomar también un licuado. Por ahí está el vaso de José, miren. Un licuado bien sabroso. Entonces los tomatillos los voy a vaciar ahí para que... Y aquí traigo más tomates, cilantro. Miren el cilantro. El cilantro también casi no lo guardo. A mí no me gusta que me den cilantro porque luego se me echa a perder. Esto siempre me ha gustado tener en la casa bastantes tomates porque me gusta hacer mis salsitas. Y también traje 3 jitomates. El jitomate hoy está muy barato, ¿eh? Está a 10 pesos y miren qué jitomate tan bonito. No sé cómo le llaman este jitomate, no sé si es el plus o no sé cuál es. Pero es un jitomate bastante grande. Y hoy en la compra de su mandado les estaban regalando una lechuga. El otro día le dije yo al señor, siempre le dan a uno manojos de cilantro. Le dije, ay, oiga, ya cámbiele porque se nos tira el cilantro. Siempre, pues no usa siempre uno cilantro. Y hoy nos regalaron una lechuga en compra de del mandado. Entonces, pues este es mi mandado del día de hoy. Yo no soy mucho de fruta, pero hace falta porque ahora de que ya abrieron la escalera ahí, los niños de mi comadre Cheney, miren, aquí voy a poner las bolsitas porque luego las ando ocupando uno. Ellos siempre andan acá con nosotros arriba y pues para tenerles una frutita para José, Ángel, Manuel. Yo y Emilio no somos de fruta, pero los demás sí. Así que pues esto es mi mandado, esto fue lo que compré el día de hoy. También ya encargué pechuga de pollo, porque posiblemente el día de hoy va a venir Magali y Junior a visitarnos, entonces... tengo queso asadero, pienso hacer como unos guaraches de queso asadero, o sea, con pechuga de pollo. O también compré aguacates. Voy a ponerles queso asadero, pollo y pico una cebolla. Y le ponemos en medio cebolla. Ya las han visto, son las quesadillas que yo hago, nomás que pues acá pues le llaman guaraches. Yo no tengo la prensa que es apropia para eso. Pero si Dios me la voy a comprar, ya la miré en Puruándiro, pero en Moroleón siempre las cosas son un poco más baratas. Entonces, a ver qué día voy a Moroleón y me la compro. Por allá. ¡Ontan! ¡Ontan! ¡Salti pues! ¡Salti pues! Por allá está el vecino, miren. Y miren qué garbanceada nos dimos anoche. Y todas las cascaritas ahí.
Casi nos amanecemos cuando comemos garbanzos. Miren. Yo los aso, yo hacía una comalada, una tandada y Rufina, mi hermana, otra. Por ahí anda José, miren, haciendo la mezcla. No me escucha porque con el ruido de la... ¡Ay! Ahí anda José. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Apaga el foco de la calle, hijo! Todavía está prendido, miren, desde que me fui al molino. ¡Ya! ¡Ay, allá para arriba andan enojados! Y anda José haciendo la mezcla. Y pues les digo, ya es... No es tan tarde, pero les digo, no me voy a preocupar por el almuerzo. Más bien me voy a preocupar por dar una manita de gato, por limpiar, porque vamos a tener visita. Entonces, pues sí, así es como amaneció aquí en el rancho, miren. Bien, bien bonito. Y el patio, pues todavía lo tenemos así. Ya no estaba nada de esto, pero pues ya volvieron a usar tablas y todo. Y pues todo se ocupa. Pero no pasa nada porque también ya muy pronto vamos a poner aquí. Íbamos a poner barandal, pero el barandal está bastante caro. Entonces vamos a poner una malla. Una malla aquí. Y ahorita lo que yo voy a hacer es que voy a guardar toda esta verdura. Miren, de este lado me voy a poner a componer todo eso porque José lo tiró el otro día y tiró un bote de aceite que está abierto. Ya se manchó la pared, el piso, pero como quiera, pues eso se va a enjarrar, no hoy ni mañana, pero algún día. Entonces, ahorita me voy a poner a mover todo eso de ahí y lo voy a acomodar bien acomodadito. Y pues... Y pues ahí vamos a hacer. Miren, ahí andan haciendo otro baño. Cuando ya terminen de hacerlo, se los enseño. Yo ya tengo mi cama dobladita, bien doblada. No me he comprado mi cama, pero ya me la voy a ir a comprar. Si terminan de trabajar hoy sábado, no, pero no van a terminar porque el lunes tienen que seguir trabajando. Entonces, a ver qué día de estos voy a Puruandiro para traerme mi juego de cuarto. Entonces, pues sí, voy a dejar mi cámara por acá, por este lado. Miren. Ayer lo limpié y miren ya cómo está. A las 12 de la medianoche me estaba comiendo una galleta con una coca. Una Pepsi bien fría. Miren, esto es lo que vamos a almorzar el día de hoy. Tengo unos frijolitos chinitos aquí en esta cazuela. Y de este lado puse a asar tomatillos, pero se me cocieron porque les puse aluminio. Aquí tengo un dientito de ajo también. Ya lo voy a quitar porque ya está. Miren. De este lado tengo mis... Para hacer una salsita de chile de molcajete. Le puse un puñito de chilitos asados. Aquí tengo estos nopales que voy a asar ahorita. Son muchos porque hoy sí vamos a comer bien saludable. Miren. Este me voy a hacer mi chilito de molcajete. Me falta arrimarme la sal. Ya de este lado ordené un poquito aquí. Este era el que teníamos ahí en el cuartito de abajo. Miren, ya tengo aquí todo bien ordenadito. Y lo que voy a hacer es que abrí los tomates, van a ser como tomate cocido, no va a ser no va a ser asado porque se coció. Por ahí viene mi muchacho, miren. Le voy a poner aquí la sal. Y también en este video, ¿dónde está? ¿Dónde está? Creo que ahorita Almita la traía. En este video quiero agradecerle a una seguidora mía que en un video yo dije que siempre que ¿cómo se llama? Voy a meter la mano ahí. Que siempre que hacía chile de molcajete conseguía la muela con mi hermana porque la mía no las encontraba. Entonces quiero darle las gracias a Ángeles. Ella es de Isaac Arriaga o de Santana, de ahí de esos pueblos. Me regaló una muela de molcajete. Ella tiene una ferretería. Muchísimas gracias, de verdad que la voy a lavar. Muchísimas gracias por la muela de molcajete. Yo le digo muela, yo en otros lados no sé, con piedra le dicen, pero aquí nosotros en el rancho le hicimos muela. Entonces, muchas gracias, Ángeles, por mi muela de molcajete. Y te digo, ahorita voy a asar nopales, a comer frijolitos. Ayer Rosa, mi hermana, me mandó un queso con Juliet, porque creo que Rosa no ha subido, porque
como andan trabajando, ellas quieren subir ya hasta que esté todo, pero creo que ya subieron todas, menos, o Rosa también subió el otro día ya, pero ayer me mandó un queso, creo que se los traen de la laguna, porque ella vende, Rosa, mi hermana, vende quesos, pero la verdad ahorita no sé ni a cómo los da, porque como ella tiene, o sea, ella se los dan allá a un precio en la laguna, y ella creo que le sube un peso o dos pesos por la gasolina, tiene que ganarles algo. Pero si alguien quiere quesito de chiva, bien sabroso, recién hecho, para unos frijolitos de la olla a la hora de la comida, riquísimo. Déjenselo saber a mi hermana, a la tía Rosa, ya saben. Las personas que no sigan a mi hermana, vayan y síganla. Su canal se llama La Tía Rosa Vlogs, así que ahí las invito para que se suscriban al canal de mi hermana. Y también quiero darle gracias a Juani en Alabama Vlogs por su hermoso comentario. A todas las personas que me felicitaron en el video, muchísimas gracias. ¿No encontraste? Ni a Tami Mina tampoco. Anta Raquel tampoco. Ah. Pues ni modo. Bueno, que se lo coma con tortilla. Pan, pero no encontró. Entonces, pues sí. Eso es lo que yo voy a hacer ahorita, me voy a poner a hacer mi chilito de molcajete, que me va a quedar bien sabroso. Lo único que los tomates se me cocieron. Pero los abrí a ver si se secan, pero no, ya están. Así que no importa, lo voy a hacer así. Así lo voy a hacer, igual va a quedar bien rico. A los frijoles, ¡ay! A los frijoles ya les voy a apagar. ¿Sí? Y quiero empezar a echar nopales ya, pero no sé qué tanto les falte de este lado. Allá donde andan en el baño. Porque les comento que hicieron otro baño acá de este lado. De allá, por donde viene Almita, ahí van a hacer otro baño. Entonces, nos quedaba muy lejos el drenaje de este otro baño que está acá. Entonces, este baño que está acá está bien grande. Es como casi el tamaño de la vivienda, ¿verdad? Sí. Está bastante grande ese baño que está ahí atrás. Y entonces, el hijo de mi comadre Cheni, él anda, tía, yo quiero venirme a vivir acá. Y quiere que ahí le pongamos una camita. Entonces, le vamos a poner una camita ahí a mi niño. Y pues andan haciendo el otro baño acá. Ya casi lo terminan, ya no les falta mucho. Ya les falta poquito para que lo terminen. Dejen que lo sepa. Allá arriba, flecha arriba y ahorita la baja. Allá arriba. Y quedó bien bonito el baño ahí también. Aunque se redució aquí un poco, pero no importa porque va a quedar más bonita la casa, ¿verdad, hijo? Miren, mi muchacho, cómo anda bien. ¿Sí estás tomando algo? No, Híjole, pues mejor conecta aquí una manguera. Miren cómo anda de mugrosito, mi joven. Y pues ya, ahí va a quedar bien, bien bonito el baño. De verdad. De verdad que están haciendo un trabajo muy bonito. Bueno, yo voy a moler esto para echar los ¿cómo se llama? Ah. Para echar los nopales. Ah. ¿Ya traes hambre? Pues, miren, esta salsita ya estuvo y hoy se mira más rica que las otras veces porque los tomatillos pues fueron cocidos. Y pues miren, bien sabrosa que se ve mi salsita de molcajete. Sabrosa, sabrosa. Este lado, miren, ya puse los nopalitos a asar, ya están empezando a sudar. Una recomendación para las personas: yo lo que hago es que mojo un poquito los nopales para que no nos queden bien resecos cuando los estoy asando. Pero ahí van, miren. Miren, qué rico. Miren, familia, estamos comiendo, ya se llegó la hora de la comida. Hoy le tocó cocinar a Almita. Hasta hoy está consintiendo su... ¿A quién? No volteé los ojos así, Ludovica Peluche. O sea, ¿quién sabe quién? Estará complaciendo. ¿Y qué tal? ¿Cuántas llevas? 8. ¿8? ¿Y te faltan más? No, ya no. ¿Y tu marido mío? ¿Cuántas llevas, mi corazón bello? ¿Nueve? ¿Quién sé cuántas serán? ¿Si 9 aquí, Almita? ¿Quieres más? Están bien ricas, dice Almita. Usted nunca me quiere mi comida. Es que yo quería frijoles porque Magali Junior nos trajeron queso y nos trajeron aguacates de la mata de Magali, de la mamá de Magali. Están bien ricos y ya están en su mero punto. Pero ya me serví, ya llevo 2. Este es mi plato.
Este es el plato de Natalia. Ven, tija, deja a sus niños allá sentados. Acá está tu plato ya. Ya sirve, hazte las tuyas. Sí, lo voy a apagar aquí. Y aquí están las... Aquí están, y ahí están las que están hechas. Ahorita le vamos a llevar a mi papá también. Y allá está la salsa. Aquí está la cocinera. Aquí está la cocinera. Aquí está la cocinera Esperancita. Ahí está Esperancita. Y pues este es lo que estamos comiendo el día de... ¡Vente, mi niña! Acá hay un banco, mira. Y Almita está más grande y se siente en uno de los bancos chiquitos. Y siempre tenemos visita en el almuerzo y en la comida porque los niños nos quieren mucho. Papi, una muchacha quiere que mande saludos, que les digas hola con tu manita. Mi niña, otra vez. ¿Qué les hace, Ángel? ¿Qué les hace? Saluda, mi amor. Allí, saluda. Saluda a Kira. Diles hola. ¿Así viendo, papi? ¿Pollito? Adiós. Cómetelo, pues. Acábatelo. Y por aquí está mi niña. ¿Está rico, mamá? ¿Sí? Y de este lado tengo un hermoso regalo. Siguen llegando los regalos por mi cumpleaños. Miren qué hermoso ramo de flores me trajo Magali y Junior, mi sobrino, y su hermosa hija. Y también me trajo una paleta de maquillaje. Ahí está. Y pues miren, bien bonito. Papi, Ángel, diles hola. Saluda, mi amor. Anda comiendo. Ahorita cuando termine de comer los va a saludar. Así que buen provechito. Voy a poner mis florecitas por aquí que no se me maltraten. Ahorita las voy a poner en agua. Deje, no sé ni cómo ponerlas porque no quiero que se me... Así, así merito. En la orillita. Ya se va mi visita. Vino Magali Junior y la hermosa bebé a traerme un ramito de flores y mi regalito que ya lo van a ver ahí en el video. Pero ya se van. ¿Salieron para afuera, hija? Sí. Ya la niña trae este... Ya se quiere ir. Miren, por acá está mi papá también. Bueno, hola, papá. Ahí está mi papá, miren. ¿Y ya andan allí en el carro? Ah, miren, por acá anda Magali Junior. Y la hermosa Abril. Ahí está Magali, miren, vino a traerme mi ramo de flores. Hola, mi amor. Ay, qué niña tan hermosa tenemos, señores. Miren qué ojos tan chulos tiene mi niña. ¿A que tú no te quieres ir, mamá? Mira, ¿a que tú no te quieres ir para la laguna, mi niña? Y tu papá sí quiere ir, mi amor. Y tu papá, ya miren cómo ha crecido Abril. Tiene 6 meses, ¿verdad, Magali? Y ha crecido muchísimo. Ahí está Junior. Bien chulos mis sobrinos. Bien chulos ellos con su niña, miren. Ni parecen que tienen niñas, se ven tan bonitos, bien. Nada, nada, se les notó lo de mamá y papá, porque se miran bien jóvenes con esa princesa, hombre. Está atenta con el carro. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, mamá. Aquí estoy yo, mi corazón. Ay, qué chula. Ay, qué hermosa. Si te gusta la cámara, ¿que sí? ¿A que sí? Ay, qué chula, mi niña. Nomás que ya se van. Es que está lejos. Sí, se hace tarde y luego el camino está... Sí. Está retiradito. Ay, pues muchas gracias, mis jóvenes, por haber venido a traerme mis flores. Cuando vaya para allá voy a ir con la pestaña. No, ¿cómo se llama esto? El párpado. ¿El párpado? ¿Cómo? Voy a ir con él bien pintado. Ay, no, miren qué hermosas. Ay, se miran re guapos ustedes con su niña. Ay, gracias. ¿Verdad, mamá? ¿Verdad, mamá? ¿Verdad que se miran bien guapos tus papás? Sí, mi niña. ¿Verdad que se miran bien guapos esos señores? Mira que se miran bien guapos esos señores, mi amor. Sí, ¿verdad que sí, mamá? Ay, acá nos van a bañar. Mira que sí se miran bien guapos, mamá. Miren cómo está con su sonrisota, mi niña. Ay, conchito. ¿Qué, mi amor? Ah, un like. Le dan un like a Abril. Diles, mami, diles que dejen un like. Diles, dejen su like. Ay, qué chula mi niña. Ándele pues, que Dios los acompañe.
por acá, pero está muy feo. Bebe, compra Magale. Se van a dar vuelta. Súbanse a la banqueta, hija, mientras se dan vuelta a tu tío Junior Corley, mi niña. Sube el carro, papi. Miren, familia, lo que me vino a traer Magali Junior. Ay, mis muchachos, los quiero tanto, tanto. De verdad que Magali es una gran mujer y mi Prieto es el hombre también. Un hombre muy, muy amable, muy responsable y muy respetuoso, mi sobrino. Él es hijo de Mónica, mi hermana. Y la verdad, ay, no, la verdad que me quedo. Miren, me trajo también, es una paleta de sombras. Todavía no la abro, pero yo sé que de eso se trata. Así que Magali Junior, pues ya se los dije en persona, pero muchísimas gracias. Los quiero mucho, mucho, mucho. Miren qué hermosa. Ay, no, qué chulas flores. Ya las voy a poner en agua. Pues sí, ya se fue Magali Junior. La verdad que son mis sobrinos. Ay, son unos sobrinos. Son un amor, son un encanto. Los quiero muchísimo. Vinieron a traerme mis flores y mis... y una paleta de maquillaje. Entonces, ay, yo les doy mucho las gracias, les agradezco de verdad de todo corazón por tan hermoso detalle. La verdad que es un detallazo. Ahorita voy a buscar un jarroncito en donde ponerlas, porque cada vez que me regalan flores me duran bastante, 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 bastante. Entonces ahorita las voy a poner en un jarroncito y por supuesto van a ir en mi escritorio. Nada más que las voy a poner como de este lado de abajo, porque si se rueden, que caigan para acá y no me vaya a ir a como el agua, pues, que se riegue en la computadora. Pero de verdad, muchísimas gracias. Los quiero mucho, 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 mucho. Abril, una niña hermosa. Se rí mucho, nomás que es un poquito huraña porque, pues, no nos conoce mucho. Pero muy pronto vamos a ir a la laguna. Así que gracias por todo. Y yo les sigo grabando. Creo que traigo un moco. Ay, Dios. Así que nos vemos. Bye, bye. Ajá, no, es que quiero que me cantes una canción. Cántame la del cielo. El San Cielo cayendo caguamas. El San Cielo cayendo caguamas. Coca marihuana, coca marihuana, coca marihuana y también cristal. ¡Bravo! Ahora, Angie, tú cántate, Angie. Tú. Se vinieron los caballos, decía el güero Galindo. ¿Eh? A ver, cántatela. Cántatela, mami. ¿Qué es esto? ¡Son mis flores! Ponlas ahí. Sí. Ven, Angie, cántate tú también una canción, Ángela. A ver, cántate tú, Angie. A ver, así para acá, para que... Cántate la periquín. Cántate la tula de las caguamas, periquín. ¿Va a cantar, Ángela? Mira, se pareció esta, pero... Al día siguiente. Buenos días, familia. ¿Cómo están? Bienvenidas a un video más. Les voy a decir a un video más porque cuando revise el otro video voy a chequear qué tan largo es, porque los videos, para que se suban bien, bien, tiene que ser de 25 minutos. De 25 minutos no se tarda mucho en subir. Ya si los hago más largos, pues me cuesta bastante trabajo. Miren, ya de este lado ya tengo estos tortillitas doradas. Hoy voy a preparar, hoy es domingo, y hoy voy a preparar algo bien sabroso de almorzar. Miren, y me aseguro que la cámara. Buenos días. Hoy voy a preparar unos ricos y deliciosos totopos. Bueno, o nachos. Mucha gente los conoce como nachos. Nosotros les llamamos totopos o nachos. Pero no tengo frijoles de la olla, entonces les voy a poner... Ahorita ya van a ver, ya tengo jitomate picado, ya tengo cebollita, también tengo queso asadero. Y pues las tortillitas, también quedó un poquito de pechuga de ayer donde Almita hizo las enchiladas verdes.
Entonces ya prácticamente hay poquita carne, no hay mucha, es poquita carne, pero como a esto se les pone más verdura y frijoles, creo que en la casa no cocieron frijoles, pero unos frijolitos así molidos están bien ricos con estos totopos. Entonces ahorita que ya los prepare, pues se los voy a enseñar. Y por lo pronto les digo, no sé si este video lo vaya a hacer como un video nuevo o como vaya a agregarlo al mismo video de ayer. Ya cuando lo vaya a editar, ahí pues ahí depende todo. Así que por lo pronto, pues bienvenidas a un video más. Gracias por todo su lindo apoyo. Espero y se encuentren bien. Espero de verdad tengan un feliz y bendecido domingo, ya domingo hoy. Y pues yo voy a sacar esto aquí, miren. Yo pienso que lo más seguro es de que nada más voy a grabar unos saluditos que tengo y lo agrego al otro video. Y ya continúo con este video nuevo. Así que bienvenidos a un video más. Ángel Manuel, ya Ángel Manuel no hace otra cosa que llorar. Ángel Manuel ya nomás anda llore y llore. Como ya la escalera está lista, él quiere nomás andar abajo. Shh. Niño, ¿quieres una dorita, papi? ¿Qué quieres? Miren, ayer Magali me trajo 4 aguacates para mí y 4 para Rosa, mi hermana. Y también me trajo 2 quesos. Miren, aquí ya tengo picado jitomate. Y tengo cebolla, ahorita voy a picar un poquito de cilantro y les voy a enseñar a hacer una salsa bien sabrosa. Pues aquí tenemos la basurita donde estamos limpiando la verdura. Una salsa bien sabrosa, ya tengo los tomatillos cociendo. Ya de este lado, Almita tiene los tendederitos llenos de ropa. Miren. Ya tienen los tendederos llenos de ropa. Y yo la verdad estoy preparando esta rica comida porque esto es algo bien sabroso. A mí me gustan mucho estas tortillitas. Miren qué doraditas quedan. No me quedan quemadas. Una que otra cuando se me... Bien ricas que están. Ya también tengo por acá tomatillos hirviendo para hacer una salsita. Es la salsa que voy a hacer. A la salsita le puse tomates, chile de árbol y también le voy a poner cebolla, cilantro. Por supuesto un dientito de ajo, van a ver qué sabrosa salsa me va a quedar. Y a los totopos, pues si alguien... tiene frijolitos de la olla, pues regálenme una cucharada. Miren. ¿Qué querías? ¿Querías ir a la tienda? Entonces. A ver. ¿Qué compraste? Como el primero así. Miren, familia, qué bonita se mira ya esta mesita. Se mira hasta decorada, miren. Acércate, Miguel me está grabando. Miren qué bonita se mira ahí, cebollita, cilantro, queso asadero. Aquí tengo más porque me hace falta. Cebolla y cilantro. De este lado también tengo ya los tomatillos y la salsita. O sea, para hacer la salsa le voy a poner un poquito de agua para que nos quede espesita. Y la voy a poner a moler. Ya de este lado están los... Miren de este lado cómo están aquí los totopos. Ya llené una charolita. Yo pensaba... O sea, como quiera les voy a dar en la casa, pero yo pensé que iban, que todavía no iban a almorzar, pero ya miré el reloj y ya es bien tarde. Entonces, hoy nos levantamos tarde porque ya es domingo. Así que dejen y vuelo para que no se espanten. Miren, ya aquí salió la salsita. Y la voy a poner aquí donde puse la cebolla y el cilantro. Nada más que no sé qué es lo que está pasando. ¿Qué creen que el otro día sentí que los chiles negros no eran los correctos? No sé, como que me dieron chiles que no eran. Porque la carne, ya ven que a mí cuando hago carne con chile negro me queda bien negrita la salsita. Pues ahora no me quedó así. O sea, cuando hice carne con chile negro... Y me quedé así como sorprendida y dije, no, pues, ¿qué estará pasando? Pero, y ahora veo que los chiles estos, también, miren. Fíjense en cómo queda la salsa. Pero igual, pues, está sabrosa.
Miren, ya le puse cebollita y cilantrito. Y por supuesto su salita, pues bien sabrosa. Ahora solamente hay que enjuagar el vaso para poder moler los frijoles. Ya, Almita fue a casa de Rufina, mi hermana, a conseguir frijoles. Le dije que trajera poquitos frijoles y trajo bastantes. Así. A moler yo creo que con esos. O bueno, me voy a echar todos para que queden más. Así que dejen y los muerdan y ahorita continuamos. Ya salieron los frijoles, miren. Así nos tienen que quedar los frijoles. O sea, tienen que quedar un poquitito más espesos, pero igual así, pues, también. Para que se manejen bien. Así. Así los vamos a dejar. Entonces ya están los frijoles. Como los frijoles vienen fríos, voy a ponerlos a freír un poquitito. Aquí me quedó mucho aceite, pero ese aceite está muy sucio. Ahí está la carne que vamos a usar para hacer los totopos, porque esta carne fue la que le quedó a Almita. Pero la voy a sofreír y le voy a poner también un poquito de sazón. Bueno, ya voy a empezar aquí a... No sé qué le pasó. Ah, Almita mojó la estufa ayer. Uh-huh. Por eso no quiere prender. No, bueno, sí, pues ayer la estaba limpiando. Ajá. Otra de las mechas. Entonces, miren, como les comentaba, en esta misma, con este mismo aceitito, yo voy a freír los frijoles, a sofreír más poquito. Así. Va a ser para los frijoles. Y en esta no importa que lleve burunitas, porque pues de igual manera, pues, es para la comida. Lo único es que sí presiento es que nos va a quedar salado porque tiene bastante. Miren, le voy a poner poquita cebollita nada más para que agarre buen sabor los frijolitos. Y ahora le voy a vaciar los frijoles. Nada más para hacerlos como frijoles refritos. Batallamos mucho porque tenemos todos los trastes afuera. Ahí está. Los voy a dejar que se sofrían. Porque como estaban en el refrigerador, un poquito aceite. Igual aquí a la carne, pues la voy a sofreír bien poquito. Vamos a poner para que nos quede más rica. Ay, un sobrecito de sazón. Ay, no, es aquí afuera y se está muy vacío. Y pues bueno, esto es lo que vamos a almorzar. Totopos. Yo, para serles sinceros, nunca había... ¿Ya había comido yo totopos una vez o no? Yo ni me acuerdo. Sí, ya los has comido, nada más que... O sea que le llama a uno nachos, totopos, depende de dónde los compres o quién te los prepare. Pero son bien ricos, son bien sabrosos porque uno le pone en el plato. Ya van a ver ahorita cómo los voy a preparar. Miren, esta carnita, lo único que se va a llevar es muy poquita carne. Que igualmente cuando vas a un restaurante, tú pides totopos o eso y te le ponen cualquier cosita de carne. Para esto, lo sabroso de esto son los frijoles. Entonces, los frijoles se los voy a dejar que se fríen bien frititos porque el aceite se les fue para arriba. Pero ya van a ver ahorita. Ya van a ver qué rico vamos a comer. Así que, ahorita en un ratito, tan solo miren esta mesa, qué bonita se mira. Este chilito de molcajete, ayer, acércale la cámara, hijo, para que se vea bien. Ayer este chilito de molcajete no lo quise sacar de aquí porque dije, se lo pongo en el refrigerador. En vez de yo lo dejo así en la piedra y agarra mejor sabor todavía. Entonces, ahorita que ya comience a prepararlos, les continuamos grabando. Así que gracias por estarme viendo. Y dejen su like.
Miren, ya voy a comenzar a hacer un platito para mandarle ya a mi hermana, aunque ya... Sí, mi niño, ya no te vayas porque vamos a almorzar. Ya le puse, ahorita le puse aquí una tandadita así de totopos y le voy a poner tantitos frijolitos así. Y como los frijoles están bien calientes, esperemos que no necesitamos que meter el queso a derretir. Voy a poner los de esos antes, nomás que se derrita bien poquitito, porque ahorita como la carne y los frijoles están calientes, no ocupa que se derrita mucho. Ya van a ver qué rico van a quedar. Entonces ya le puse una tandadita ahí de totopos, le voy a poner otra, así. A mí me gusta, cuando yo hago algo de comer, a mí me gusta hacerlo como es. Y me gusta que se vea bonito, porque en veces no importa lo que comas, ya sean unos frijolitos, lo que sea, pero lo importante es que vaya bien preparado para que... Miren, este es el platillo que les voy a mandar allá abajo a mis hermanas. Y le voy a poner jitomate, y le voy a poner jitomate solo en un lado, porque ahí en la casa... Y cilantro, porque en la casa, no le voy a poner cebolla, porque en la casa no les gusta la cebolla, ni les gusta el cilantro. Entonces, le voy a poner a alguien así. Estoy grabando, mi niña. Así. Y le voy a poner aquí su carnita. Igual carne, pues sí le voy a poner por todos laditos, pero es poquita carnita porque no está que les alcance. Y no tenemos crema, pero así es como me quedaron estos ricos y deliciosos totopos. Espero y se animen a prepararlos, que es bien fácil de preparar. No necesitan más que tortillas de un día antes, frijolitos refritos. Y pues le voy a hacer aquí a Julián la entrega para el platillo para su mamá. Llévanos abajo. Ponlos allá abajo para que se los coma. Y ya voy a hacer, ahora sí les voy a hacer los de aquí de la casa. Igualmente, pues los voy a acomodar un poquito. Estos son los de José sí van a llevar todo. Igual le voy a poner queso y como les digo, le voy a poner 10 segundos en el microondas. Para que se derrita un poquito y ya luego ahorita. Y los de José sí llevan cebolla, cilantro. Yuli, ¿no les pusiste salsa? ¡Ofrécele a mi papá, hija! Y les digo ya, así. Entonces, miren, se derrite bien bonito el queso. Entonces ya le voy a poner otra tandada de nachos. Así. Y ahora le voy a poner el queso aquí abajo. Con lo caliente de los frijolitos. ¡Ay, qué delicia! No es por nada, pero de verdad esta comida está bien, bien rica. Al de José sí le vamos a poner jitomate. Mucho jitomate. Mucha cebollita, cilantro y por supuesto aguacate. ¿Sí se mira bien el video, hija? Sí. ¿No se mira oscuro? Uh-uh. Ok. Miren nada más qué rico se ve este almuerzo. Así. Y ya de último le voy a poner su carnita. Así. Y ya la salsa, pues la salsita está de este lado. Miren, aquí ya está la salsa. ¿Dónde te vas a sentar? ¿Acá? Aquí está la salsa. Y esta salsa la preparé ahorita y pues ya ven que se las enseñé. Le puse cebolla y cilantro y aquí hay poquita de molcajete. Así que pues, buen provecho ahí para todos. Y ahorita les sigo grabando en un ratito más cuando ya yo vaya a prepararme los demás. Miren, este es mi platillo. Está la otra salsa. Yo quiero salsita de molcajete, aquí está, miren, porque la salsita de molcajete está bien rica. Sí. ¿No está picosa esta? Pero aquí está la otra, igual le voy a poner salsita. ¿Qué quieres? ¿Tú vas a usar el molcajete? No hay nada ahí que te dijo. No.
Y pues... Ay, no me veo. A comer. La verdad que este almuerzo hoy quedó riquísimo. Sí. Perdón. Ah. Mira. ¿Saben qué nos hizo falta? Crema. La crema para ponerle así todo alrededor. Crema bien rica. Pero la verdad esto está bien rico. Prepárenlo como para la hora de la comida, porque ahorita en la mañanita le agarra uno la mañana, porque hay que freír las tortillas y todo. Pero esta comida está bien sabrosa. Así que anímense a prepararla. Vamos a poner un puesto de esta comida. Ángel Manuel ya está como cuando estaba chiquito, en cuanto miraba que agarraba la cámara, empezó a hacer ruido y ahora es igual. Vente. Vente a comer. Ven aquí, comas, corre. Nada más quiero enseñarles cómo amaneció mi cuarto, miren. Porque anoche ya mi sobrino se quedó aquí con nosotros, el hijo de mi comadre Chenny, Betín. Aquí le juntamos los sillones y ahí se quedó, en la cama. Tenemos muchísimo que hacer hoy domingo. Miren cómo está esa esquina ahí, miren. Y miren las flores que Magali me trajo. Qué hermosas están las dos. Miren. Bellas, bellas. Y pues, ahora sí, a recoger. Familia, no les he podido subir video porque siguen trabajando y andan amartillando muy fuerte, andan golpeando muy fuerte, pero miren, esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Aquí ya tengo la batidora lista, ahí tengo 3 huevitos, ya aquí están los chiles rellenos de papa con queso fresco. Esta mañana comimos guacamole, costillitas de puerco fritas y ahorita nada más voy a esperar que llegue la comida del señor para empezar a batir los huevos y ¡mande! ¿Qué? Miren qué ventanas tan sucias. Pues sí te voy a hacer un cóctel de huevos. ¡Cómpralo, pues! ¡Cómpralo! Y pues les digo, ya tengo bastante grabado. Ya me bañé, miren, ya ando bien bañadita. Ya tengo mucho grabado desde el domingo, creo que comencé a grabar. ¿Domingo? No, desde el sábado. Tengo aquí grabado sábado, domingo y hoy lunes. Hoy quería compartirlo, pero no puedo ni grabar los saludos porque están paz y paz y paz y paz, paz, paz. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un en vivo en un ratito más. Y mejor lo que haga de comer, ya les digo, solamente me falta freírlos, pero eso hasta que ya se sienten en la mesa. A mí me gusta freírlos, no me gusta freírlos antes porque luego se ponen bien aguados. Y pues pues sí, voy para el cuarto porque anda el del camarón y trae música y pues no me conviene. Tenemos todo cerrado porque hace frío. Miren, aquí llevo mis primeros 2 chiles. Están bien sabrosos que se ven. Y por aquí tengo el huevo. Me faltan esos 3. Y aquí hay agua de Jamaica. Rica. Oye, ¿y la que Hola, buenos días, familia hermosa. ¿Cómo amanecieron?
Bueno, mi familia, espero todos hayan amanecido bien. El día de hoy voy a terminar, dar por terminado este video para poder comenzar con el siguiente. Pero en este video, pues ustedes ya saben, aunque hay personas que no les gusta que mande saludos, pero yo sí les voy a mandar sus saluditos. Así que déjenme ni chequeo porque... saludos para la gente de Guanajuato, del mero San Cristóbal, de parte de José Cervantes. Un fuerte abrazo. También tenemos saluditos para, dice, saludos de parte de el Checo López, dice, saludos desde California hasta Las Cañas, Guanajuato. Un fuerte abrazo. Entonces, también tenemos saludos, dice, también saludos, estamos en Norte Carolina, somos del Salitre. Saludos para la familia Aguilares del Salitre, un fuerte abrazo. También quiero felicitar a Ofelia Juárez, que ella cumple años ayer 24 de enero, que la verdad ella siempre me está apoyando. Me desea feliz cumpleaños para mí, amiga, yo te deseo feliz cumpleaños, espero que te la hayas pasado súper bien, que Dios te bendiga, te quiero mucho, un fuerte abrazo. También de parte de Lucila Dame, dice, quiere que Ángel Manuel la salude, todavía está durmiendo, espero que cuando ya comience con el nuevo video esté despierto. También saludos para la gente de Huipana, para la gente de Guanajuato, saludos y bendiciones desde Cerro Blanco, Huipana, Las Cañas, Martínez, Peguero, La Tinaja, de parte de José Lara. También quiero, también quiero felicitar a Tere Navarro y a su esposo José, que el 26 de enero cumplen 21 años de casados, así que de verdad les deseo lo mejor del mundo, espero que Dios les mantenga su matrimonio unido, que Dios los acompañe y espero sigan cumpliendo muchos, muchos, muchos años más juntos. También... también quiero mandarle saludos a María González, ella cumple años el 24 de enero, así que muchas felicidades, amiga, te mando un fuerte abrazo. También quiero darle las gracias a Marta Rivera por tan hermoso comentario que me dejó. Citar a Evelyn Banderas, que cumple años el 23 de enero, son de Isaac Arriaga, pero están en Matagua, Washington, de parte de su papá, me imagino que es su papá o su mamá, Mohamed Banderas, un fuerte abrazo. Tengo más. También saludos para la gente de Los Mar... Bueno, ya le cambié de pila a la cámara. Y qué bueno que se me descargó aquí en la casa porque voy a salir y quería grabar. Saludos para la gente de Los Martínez de... Guanajuato, de parte de José García Lara. También saludos de parte de Tony Mendoza para toda esa gente de Chamacuero. También saludos para Ángeles Ambriz, un fuerte abrazo, amiga. También quiero mandarle un saludo a Sandra Solano hasta Costa Rica, un fuerte abrazo, gracias por apoyarme. También a Leti Velázquez, ella me cantó las mañanitas completas, muchísimas gracias. Creo que son todos los saludos, déjame chequear, aquí tengo otro. También saludos de parte de Iván Lemos para todos los amigos del Tejocote, muchísimas gracias por apoyarme. Y pues bueno, familia, yo de verdad les agradezco por todo el apoyo, les cuento qué voy a hacer de almorzar ahorita, y si no, en el próximo video les digo. La verdad, este video pues se va a tratar creo que de puras comidas, puros pedacitos, porque les digo que como andan trabajando, pues se la pasan amartillando y todo, y no puedo grabarles mucho. Pero pues gracias por todo el apoyo, que Dios me los bendiga a todos. Ahorita en un ratito más voy a seguir voy a seguir grabando. Voy a aquí hacer de almorzar y en el otro video les digo, bueno, de una vez les digo lo que voy a preparar. Voy a hacer unos nopalitos, pero ahorita los estoy precociendo porque voy a hacer unos nopales fritos. No sé si les ponga papa o piqué muchos nopales de los que fui a traer al cerro. Entonces no sé si les ponga papa. Lo que sí les voy a poner van a ser chile serrano, cebollita, y ahorita si que termine este video les enseño en el próximo. Así que cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video, que tengan un feliz y bendecido martes, creo que es martes, así que cuídense mucho y nos vemos en el video de mañana. Bye.